Debido a varias denuncias que había recibido el Juzgado de Asuntos Municipales de Esquipulas Palo Gordo sobre la circulación de microbuses de forma ilegal, hoy en coordinación con autoridades competentes, desde tempranas horas se realizaron operativos de inspección. Estos operativos se realizan, ¿verdad?, debido a la información que tenemos respecto a microbuses, unidades de transporte, ¿verdad? Prestan el servicio, pero no se encuentran registrados ni con la documentación debida para circular. Entonces, debido a esto y a notificaciones hechas anteriormente y no ha habido ningún resultado, ¿verdad? Entonces decidimos mejor solicitar el apoyo respectivo de las autoridades competentes, ¿verdad? Y realizar este operativo. A eso de las 11 de la mañana del día de hoy, ya se habían reportado 7 casos de buses que trabajaban de forma ilegal, los cuales fueron trasladados a las autoridades correspondientes. Iniciamos a las 6 de la mañana el operativo y efectivamente hemos visto ya varias unidades de microbuses que ya tenemos los datos ahí para hacer el trámite respectivo, pero sí ya son aproximadamente 7 unidades que llevamos hasta el momento y nos faltan todavía, ¿verdad? Según el dato que nos indicaron, nos falta todavía más o menos la mitad. El municipio de Esquipulas Palo Gordo no cuenta con la Policía Municipal de Tránsito, lo cual ha hecho que estos procesos sean más tardados. En la Municipalidad de Palo Gordo aún no tenemos personal de tránsito, ¿verdad? Entonces ahorita el Juzgado de Asuntos Municipales se encarga de todo esto. La Ley de Tránsito y el Código Municipal nos faculta. Entonces nosotros, después de hacer las debidas notificaciones, procedemos a sancionar con multas administrativas. Si de esto no se consigue ningún resultado, pues entonces ya las autoridades competentes pueden poner las remisiones, ¿verdad? Y hasta conducir las unidades a los predios respectivos.